Hola, 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 muy buenos días, bienvenidos al viernes, bienvenidos a Nuestro Agro. Hoy vamos a compartir un programa lleno de novedades y por supuesto el tiempo, cómo se viene para el fin de semana, todo lo que tenés que saber sobre cada región de nuestra provincia. Y vamos a adelantarte algunos de nuestros títulos porque ustedes saben que tenemos una agenda muy cargada. ¿Qué se viene en Nuestro Agro el día de hoy? Vamos a estar recorriendo EcoEvo, esta empresa de construcción de viviendas sustentables que se encuentra en el Parque Industrial. Por otro lado, también el gran aserradero que tiene nuestra provincia en Panambí, para que lo conozcas detalle a detalle. Todo esto y mucho más. Ah, me olvidaba, la yerba mate de Marí. Ustedes saben que la producción agroecológica sigue creciendo en Misiones y ahora nos van a contar desde el plantín hasta que cierra la cadena cómo es este proceso. Así que Nuestro Agro hoy con todo para vos. Una granja modelo sustentable, Ferris Graef, en Garuape. Vamos a conocerlo porque tienen producción de animal, además de aromáticas y frutillas, de todo un poco en este sistema sustentable. Arrancamos con la producción de frutillas y fuimos viendo las necesidades para que esto sea todo agroecológico. En principio necesitábamos plantas aromáticas para hacer un ambiente que repela a los insectos, y aprendiendo de las plantas aromáticas fuimos preparando lo que sean tinturas y también extractos que les sirven muy bien a las plantas para aplicarlas en producción foliar. Y bueno, arrancamos con eso, después fuimos viendo que nos faltarían algunos fertilizantes orgánicos y necesitábamos los animales que nos proporcionen eso. Entonces se nos ocurrió arrancar con el tema de las cabras, que necesitan un espacio reducido, entonces no hay problema porque nuestra granja tiene un espacio muy pequeño, tenemos un cuarto de hectárea donde estamos produciendo. Y bueno, arrancamos con las cabras a conocer el manejo de ellas y ver qué podíamos aprovechar de su producción. La leche en primera parte, que nos sirve para nosotros para consumo, y después también para la venta, para personas que necesitan, que no toleran la lactosa, la leche de vaca, bueno, ok. Fuimos viendo que el agregado que quedaba, o sea, el subproducto del queso de la cabra, que es el suero, tiene muchísimos aminoácidos que le hace bien a la planta frutilla. Esto, mezclado con materia orgánica del estiércol de los animales, obtenemos biofertilizante que aplicamos en la granja. Y queremos que sea un ambiente armonioso entre producción de frutillas, plantas, animales, y bueno, lo estamos logrando así, aplicando mucha atención a ellos. Y a la vez lo que hacemos es agregar también las visitas. Entonces la gente viene, conoce el lugar, cómo se trabaja y van viendo un nuevo panorama de lo que es la producción en pequeño espacio. Avanzan los preparativos para el Congreso Argentino de Horticultura, que se va a realizar por primera vez en nuestra provincia. Entre los participantes, organizadores y con propuestas académicas está la Facultad de Ciencias Forestales, que se encuentra en El Dorado. Desde allí entonces nos cuentan cómo van a participar y de qué manera están planificando esta agenda. La Facultad de Ciencias Forestales se viene preparando desde el año pasado con las diferentes temáticas y las subcomisiones que integran este Congreso de Horticultura. Yo particularmente trabajo en la subcomisión de Horticultura, ¿sí?, donde actualmente representa a nivel de trabajo presentado en el Congreso casi el 70%, de los cuales, para que tengan una idea, son 500 trabajos aproximadamente. Es muy importante participar de este tipo de eventos
sobre todo porque se realizan en articulación con distintas instituciones del medio y justamente en lo que es la misión de la facultad se busca poder realizar estas actividades de manera integral, no solo para la formación del estudiante, sino para realmente responder a las demandas del medio. Es decir, que podamos conocer cuáles son las demandas del medio para poder trabajar, ya sea en la parte de investigación, de extensión y de formación profesional, en lo que realmente se requiere para el desarrollo de nuestra provincia. Bueno, las expectativas que la facultad tiene son realmente altas, dado que es la primera vez que se realiza este congreso en la provincia y la facultad es parte de esta organización. Este congreso se estará realizando del 3 al 6 de septiembre en el Centro del Conocimiento, en la ciudad de Posadas. Para más información, ya sea por interés en las preinscripciones o alguna otra consulta, pueden visitar la página web que es congresohorticultura.com.ar. Mañana estamos de cumpleaños, celebración y sorteos, y es que el primer mercado concentrador de la provincia está de cumpleaños. Estamos hablando del Zonal de Posadas, que celebra 12 años junto a los productores y a los consumidores. Para poder festejarlo con vos, van a sortear 12 canastas con una gran diversidad de productos, así que no te pierdas esta oportunidad de ir a comprarte algo sano, algo a buen precio y además participar de este sorteo. Nosotros con esta información nos vamos a la pausa y ya volvemos. Tecnologías en la forestoindustria. En este caso nos vamos hasta Panambí para conocer un poco más de cerca este aserradero que ya viene trabajando desde hace 44 años en nuestra provincia. Adrián Dresner nos cuenta cómo es este proceso productivo y cuáles son los principales mercados. Nuestra empresa arrancó allá por la década del 80. En realidad, mi padre fue el que inició con esto, con una pequeña pyme, lo diría, con una sierra muy obsoleta que él mismo la fabricó. Al pasar los años, le fuimos dando forma a esto y bueno, hoy es la empresa que ustedes las ven aquí y la verdad que en la cual me siento muy orgulloso. Nosotros mayormente el trabajo que hacemos es mercado interno, abastecemos al territorio nacional, a nuestro país con la madera que se utiliza aquí, que es la tirantería, madera para construcción, machimbres. La empresa vende sus productos en una gran mayoría en la provincia de Neuquén, donde tenemos una sucursal, donde nos afianzamos y somos una de las madereras de punta. Y provincia de San Juan también se abastece de madera de Drisner Hermanos S.A. La empresa avanzó en tecnología, yo creo que no sé si a pasos agigantados, pero sí le damos un marco bastante importante en innovación. Entre 50 y 60 familias que viven directa de nuestra empresa, que yo los llamo colaboradores a ellos.
que hacen parte de nuestra familia más que de nuestra empresa, ya que en nuestro municipio somos varios, tenemos varias empresas a las cuales aquí no existen grupos inversores. Son pequeñas industrias, pequeñas familias que se fueron formando, dándole este marco forestoindustrial a nuestro querido municipio de Panambí. En un mundo donde la preocupación por la salud y el medio ambiente está en constante crecimiento, la producción de alimentos orgánicos se ha convertido en una opción cada vez más popular y necesaria. Pero, ¿qué significa realmente orgánico? Los alimentos orgánicos se cultivan sin el uso de pesticidas sintéticos, herbicidas o fertilizantes químicos. En cambio, los agricultores utilizan prácticas sostenibles que fomentan la biodiversidad y mantienen el suelo saludable. Esto no solo protege nuestro planeta, sino que también nos brinda alimentos más frescos y nutritivos. La demanda de productos orgánicos ha aumentado significativamente en todo el mundo. Los consumidores están más informados y buscan opciones que no solo sean buenas para su salud, sino también para el medio ambiente. Esto ha llevado a un crecimiento exponencial de la agricultura orgánica, desde pequeñas granjas familiares hasta grandes plataformas de producción. En países como Estados Unidos, Alemania y Brasil, las certificaciones orgánicas juegan un papel crucial. Estas certificaciones garantizan que los productos cumplen con estrictos estándares de producción, ofreciendo a los consumidores la seguridad de que están eligiendo alimentos cultivados de manera responsable. Además, la producción orgánica no solo beneficia a los consumidores, también apoya a las comunidades locales, promoviendo prácticas agrícolas que son justas y equitativas. Los agricultores orgánicos tienden a establecer relaciones más cercanas con sus consumidores, creando un sentido de comunidad y responsabilidad compartida. A medida que avanzamos hacia un futuro más sostenible, la producción de alimentos orgánicos nos ofrece una alternativa viable a las prácticas agrícolas convencionales. Al elegir lo orgánico, no solo estamos cuidando nuestra salud, sino también la del planeta. Con el mate de la mañana está nuestro agro, haciéndose compañía con la información, recorriendo las chacras y las actividades productivas. Quédate con nosotros, te invitamos ahora a conocer esta noticia. Estamos trabajando sobre la ruta 21, comprende del paraje Paraíso hasta Fortaleza, son 9 kilómetros de restauración de camino con entoscados parciales en las zonas críticas, porque debido a las intensas lluvias y el transporte pesado que consta en esta ruta, dificultó un montón, creando pantanos y zonas con mucha agua sin desagüe. Después continúa la ruta 21 hasta ruta 2, que sí va con un despeje, desagüe, conecteo y perfilado y entoscado en zonas críticas. Es un total de 68 kilómetros, comprende la ruta 21.
Y acá yo quedo muy conforme por cómo están arreglando, Vialidad está arreglando el camino acá para nosotros. Es un logro impresionante porque esos días atrás estaba intransitable nuestro camino. Y ahora está quedando lindo, acá es para ver, ponerle, está muy bien el camino. Lo bueno que están arreglando el camino, porque la verdad los colonos necesitan, porque salen días de lluvia y no se puede transitar. La verdad que tenemos un negocio nomás acá y toda la comunidad sale a Paraíso, al médico. Es difícil a veces salir porque la mayoría salen caminando o tienen motos para salir al médico o a comprar sus necesidades. Lo importante es que están arreglando el camino. Eso es bueno para la comunidad en sí. Momento de los virales en nuestro agro y vamos a compartir un momento especial para estas vacas. Después de estar encerradas muchos meses por las heladas, vuelven a tocar el pasto. Un momento feliz que compartimos con vos en este video viral y con eso nos vamos a la pausa y ya volvemos. Conocer un sistema de producción agroecológica aplicada a la yerba mate, en este caso la marca Yemarí, que viene trabajando desde el plantín y toda su cadena productiva con este sistema que además le permitió certificar a partir de una ley provincial. La marca arrancó 2012 más o menos con un emprendimiento, un sueño de los hermanos de llevar yerba, mandar yerba a Rosario, que era donde tengo mis hermanos, y así empecé a mandar yerbita y con el tiempo se empezó a comercializar. Cada vez tuve que mandar más yerba y bueno, también se hizo conocida la marca y hoy en día sí es conocida la marquita en el centro del país. El año pasado salió a nivel provincial, se largó las primeras certificaciones y sí, nosotros estamos ahí en ese grupo, las primeras chacras certificadas. Ahora estamos haciendo todos los procesos para y lo que se haga falta para la certificación orgánica. Fue un hermoso regalo de la vida que nos hayan dejado esto los abuelos y de poder hacernos cargo de una forma consciente y para el beneficio de las demás personas por un producto
le ofrezca salud, no es solo el intercambio de dinero, sino que hoy en día tenemos que lograr ese cambio de conciencia y te tengo que brindar algo más saludable, algo que te haga bien. Alternativa verde para la construcción de viviendas. Vamos a recorrer Ecoevo, esta empresa que se encuentra radicada en el Parque Industrial de Posadas y fabrica viviendas sustentables. El desarrollo habitacional es uno de los temas más importantes de la agenda política argentina y plantear este desarrollo a partir de la madera surge como una solución. Por eso, hoy te venimos a mostrar cómo funciona una fábrica de viviendas de madera, el material constructivo del siglo XXI. Nos encontramos en Evo Eco, Construcciones Sustentables. Estamos en el Parque Industrial de Posadas. Somos una empresa constituida por 7 constructores, ¿sí?, con madera del rubro forestal, que hace 5 años decidimos hacer una inversión en conjunto para poder elevar la calidad de nuestros productos. Evoeco produce viviendas industrializadas con estructura de madera, lo que nos permite usar todo lo que es materia prima local. Nosotros trabajamos 100% con madera de pino reforestada de bosques sustentables. Plantamos árboles para hacer las casas y una vez que los talamos volvemos a plantar. Con lo cual, el 100% de la madera que utilizamos es de bosques sustentables. Hacemos fábrica de paneles, con lo cual tenemos que trabajar de todo el tiempo en distintos tipos de diseños, mejorando la calidad de los mismos para poder ofrecer al cliente el mejor producto posible, trabajando en conjunto tanto con constructores como con arquitectos y con los proveedores, que son los aserraderos. Nosotros tenemos mucho trabajo de diseño y programación de la línea de producción. Esto funciona como una fábrica de automóviles en donde todo está calculado y cada movimiento está calculado. Entonces necesitamos tener un volumen alto de un mismo modelo para empezar a producir. Tuvimos experiencia el año pasado de exportar a Estados Unidos estas casas, que fue un orgullo porque nosotros logramos ir a vender una casa de quienes nos enseñaron a nosotros, de quienes nosotros aprendimos, con lo cual fue muy interesante esa experiencia. Trabajamos con exportación de casas a Perú, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Paraguay, Uruguay. Así que hicimos muchas experiencias. Fundamentalmente, hoy el mercado es casi 100% en Argentina, pero sí, tenemos experiencia y algunas exportaciones en el exterior. Sustentable y rentable. ¿Cómo llevar adelante una producción agroecológica? ¿Cómo es su manejo? Todo esto nos señalan desde Oberá, yerba mate Yemarí. Se trabaja de una forma agroecológica y entonces se mantiene las pasturas, se le mantiene a línea con la macheteadora. También se interplanta árboles, algunos ya los fuimos dejando. Entonces vamos creando, plantando otras cosas, no son un monocultivo. Voy cambiando, hice un clic, estoy plantando paltas, voy plantando ananá, planta de banana, planta de batata, planta de mandioca. Vos me das una cebolla, yo planto, tengo ajo, entonces voy aprovechando más la tierra. Siempre se trabaja por sustrato, sustrato bajo, sustrato medio, sustrato alto. Abajo le voy metiendo batata, los tubérculos, mandioca, todo lo que pueda ir plantando y cubierta verde. Y arriba está la hierba y que puede compartir con una banana. Después tener el sustrato alto, que vendría a ser los árboles que dejo, le voy raleando, le voy podando y dejo que se vayan para arriba. Que eso mantiene una vida para los pajaritos, que esos pajaritos también son un control biológico de insectos. Entonces se mantiene más amigable con el medio ambiente y con la fauna autóctona. Se trata de tener a la chacra toda como un sistema armónico
como decís, agroecológico y donde se trata de incorporar todos los factores y que todos funcionen de una forma más amigable. Vas a hacer el fin de semana. Si no, puedes quedarte acá en Canal 12 y enterarte de todo lo que se viene para este sábado, domingo. Y por supuesto, nuestras redes sociales. Estamos como @TV12Misiones. Nosotros nos vamos a reencontrar el lunes con toda la información agraria. Que tengas un excelente día. Chau, chau.